Hola, esto es Hable con Ellas, feministas y mujeres peruanas al Congreso 2020-2021. En esta ocasión tenemos en el programa a Gabriela Salvador. Ella postula por el Frente Amplio con el número 6. Hola Gabriela, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por este espacio. Gabriela, cuéntanos un poco de tu trayectoria personal. ¿Quién es Gabriela Salvador? Bueno, yo lo digo siempre, nací en 1985 y para mí decirlo tiene todo un significado. Yo soy de esa generación del miedo también, nací en pleno proceso de la violencia política, vengo de una familia de servidores públicos, ambos médicos en el sector salud, en el MINSA, y yo hay algo, y esta ya es una de las últimas entrevistas y por eso creo que quiero agradecer también esto de poder decir de la mano de mi padre y de mi madre aprendí a formar también mi identidad. El recorrer hospitales públicos, el recorrer comunidades campesinas, comunidades nativas, viendo la desigualdad desde muy pequeña y sobre todo en un momento de mucha violencia, que era la violencia política con terrorismo de Estado, terrorismo además de grupos subversivos, va formando definitivamente la identidad de una persona. Y eso hizo que además, pasado un poco más los años, yo tengo 15, 14 años cuando cae el fujimorismo, los últimos años del fujimorismo, en una familia además muy comprometida con las luchas sociales, y estábamos en las calles protestando contra una dictadura que forja mi camino ya profesional, ¿no? Decido estudiar derecho porque creo que el derecho termina siendo un arma, una herramienta de cambio social. En el camino te decepcionas un poco, dices, oye, el derecho realmente no es esto, hasta que encontré el derecho ambiental y el derecho de pueblos indígenas, desde donde he venido trabajando ya hace 7, 8 años, ¿no? Uh-huh. Y dime una cosa, ¿cómo llegas a la política, al quehacer político? Ah, eso es bien interesante y muy rico para mí decirlo. Decía que yo vengo de una familia de servidores públicos, pero debí haber dicho también, vengo de una familia de mamá, papá de izquierda, de abuelo militar de izquierda además, uh-huh, en la cual los almuerzos, los desayunos y las cenas se hablaban solamente de dos cosas, política o salud. Y si tú, además que mi tamaño no es muy alto, si tú además eras la última, la pequeña, y te sentaban además en la mesa de grandes, para sobrevivir tenías que aprender a hablar de esos dos temas. Uh-huh. Ese es mi primer acercamiento con no la militancia, sino con el quehacer de la política. En una casa en la que además se hablaba mucho de lo que sucedía en el país en 1990, en 1992, el golpe de Estado, el Fujishock y otras cosas más, ¿no? O sea, el tema del Tribunal Constitucional después en el 97-98, hasta que entro a la Católica, entré a estudiar Derecho a la Católica y empecé la vida política más activa, por decirlo de alguna forma, con agrupaciones de izquierda dentro de la Católica. Formamos la Federación de, bueno, fuimos parte de la Federación de Estudiantes. Y yo siento que nunca se deja de hacer política desde el Estado, desde el trabajo que vine haciendo en el Ejecutivo, en la Defensoría del Pueblo, luego en el Congreso de la República, y milito hace unos 3 años en el Frente Amplio. Justamente de eso último que decías, de esta amplitud del quehacer político, ¿no? Te quería preguntar más exactamente para ti, ¿qué significa ser política? Puede ser un poco idealista lo que voy a decir, pero el conversar contigo es hacer política. El poder dialogar, el poder entablar una conversación, ya es hacer política. El poder pensar, el poder tener una suerte de criterio u opinión respecto a un tema, es hacer política. Uh-huh.
hay diferentes formas de hacer política. Una de ellas es la militancia también, y desde la militancia hacerlo con nuestras propias bases, construyendo un proyecto futuro. Y para mí hacer política no se reduce solo a la militancia o hacia un cargo de poder. Creo que hacemos política incluso cuando educamos niños, cuando educamos niñas, hacemos política desde el activismo también, hacemos política cuando trabajamos con mujeres, cuando trabajamos con, en mi caso, yo soy lesbiana, lo digo a modo de reivindicación de derechos, y ese gesto de reivindicación ya es también hacer política, el anillo suele, perdón. Muy bien. Ahora quería conversar contigo un poco de esta coyuntura especial en la cual se colocan estas elecciones, ¿no? Estas elecciones, digamos, no son elecciones regulares. Venimos de un cierre constitucional del Congreso. Constitucional. Y bueno, lo que ha estado detrás de este cierre es un tema de corrupción y mafias en la política peruana, ¿no? De cara a ese momento político tan importante y teniendo en cuenta que tenemos un Congreso que va a durar poquito, ¿no? 15 meses, ¿cuáles son las prioridades a ser atendidas desde tu perspectiva de cara a esta coyuntura en cuanto a mafias y corrupción? Si nos tenemos que centrar en el caso de corrupción, creo que hay que dar algunos pasos y es importante hacer un relato muy breve. La disolución del Congreso no se da solo por la elección errónea de un miembro del Tribunal Constitucional, en la cual además, y hay que decirlo, fueron cómplices Acción Popular, el APRA y el fujimorismo. Se da desde la develación de los audios del ex Consejo Nacional de la Magistratura, se da desde el momento en el cual la fiscal Sandra Castro señala a Chávarri como cabecilla de la organización criminal Los Cuellos Blancos. Y eso nos develó también otro escenario doloroso como país, de decir que no teníamos partidos políticos, o no todos eran partidos políticos, sino que eran organizaciones criminales revestidas de partidos políticos. Y la primera tarea en lucha anticorrupción, yo siempre lo digo, es no podemos seguir llevando delincuentes en nuestras listas como partidos políticos. Esa es la primera tarea. La segunda tarea, ya a miras a un tema netamente congresal, tenemos la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que fue una herramienta que le sirve al fujimorismo y que le sirve a la APRA y Acción Popular para blindar a Chávarri y para blindar a operadores de justicia corruptos. Esto, devolverle la confianza a la ciudadanía, pasa por nuevamente reabrir esos casos y sentar a Chávarri y sentar a Los Cuellos Blancos y decirles que esto no va a quedar impune. Esa es una principal tarea. No podemos dejar de lado lo que hizo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. No podemos dejar de lado el blindaje. Y además, una tarea sumamente importante, y es que tenemos que elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Y tiene que ser una elección que no tenga cuestionamiento alguno, como lo tuvo el señor Ortiz de Ceballos, ¿no? Y es por eso que es tan importante que este 26 de enero sepamos elegir de manera adecuada, ¿no? Y ojalá también con una proporción importante de mujeres, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho, ahí hay dos cosas, ¿no? Porque el otro día me mencionaban que el Perú no estaba preparado para el tema LGTBI, lo dije hace un momento, yo soy lesbiana. Oye, el Perú no estaba preparado para la abolición de la esclavitud, el Perú no estaba preparado para el voto a la mujer, el Perú no estaba preparado para paridad y alternancia progresiva. Yo creo que este es momento de no se cerraron las reformas y empezar a tocar estos temas. ¿Para qué está preparado el Perú? ¿Para qué está preparada la sociedad? O si la sociedad ya está preparada, pasos más allá. Eso es algo que hay que reabrir. Además de este tema de corrupción que acabamos de conversar, ¿qué otras propuestas traes como prioritarias para este periodo? Yo ahí sí quiero mencionar algo y quiero romper con un mito. He escuchado a varios candidatos
que creo que hay un discurso, sin dar nombres, creo que hay un discurso detrás de decir, me excuso de no cumplir con mi función porque solamente son 15 meses. Yo vengo trabajando 2 años y medio en el Congreso y como anécdota te puedo señalar dos cosas. Cuando conversamos en el equipo de la Comisión de Pueblos y dijimos, tenemos la tarea de sacar la ley marco de cambio climático, los fujimoristas nos dijeron, es imposible, no se va a poder hacer. En menos de 10 meses sacamos la ley marco de cambio climático, trabajando de manera consensuada, trabajando dialogando con el MINAN también, con otras entidades, trabajando como debería de ser, de manera cooperativa, sin cruzar mínimos. La ley de reducción de plásticos que hemos visto que a algunos les incomoda, pero que a otros les parece una ley importante, fue la que más complejidad tuvo, porque nos decían los empresarios plastiqueros y los que hacen Tecnopor no van a aceptar esto. Tienes lobbies en ambos sitios. Dijimos, no, sí podemos. Y era un trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 11, 12, 1 de la mañana, no importaba la hora. Y sí se pudo en tiempo récord. Y eso lo pongo como preámbulo, porque creo que en 15 meses se puede hacer muchas cosas, si es que hay decisión política para hacerlas dentro del propio Congreso. Y una de ellas, tenemos tres ejes de trabajo: género, ambiental y lucha anticorrupción. En materia de género, es matrimonio igualitario. No estamos pidiendo derechos especiales, pedimos que nos vean como ciudadanos y ciudadanas, pedimos los mismos derechos. En temas de género también está la ley de identidad, la ley de identidad de género. Las personas trans son las más vulnerables a acceso de salud, acceso de educación, acceso de justicia. Es importante empezar a reconocerlas. Y la ley de participación LGTBI. Es importante que la comunidad LGTBI esté representada en el Congreso. En temas ambientales está la ley Un de ciudades ratito, a ver, sostenibles. Dime. sobre ese punto que me parece interesante, estás hablando entonces de una suerte de cuota LGBT. Sí. Interesante. Mira, hemos ido de manera progresiva dentro de este Perú que no está preparado para muchas cosas, y lo digo de manera irónica. Ya logramos la cuota de género, la cuota de paridad y alternancia. Pero nos olvidamos de la mujer lesbiana, nos olvidamos de la mujer trans, nos olvidamos de la comunidad LGTBI. Hemos dado un primer paso, porque quedó simplemente en conversaciones, de la cuota de pueblos indígenas, que definitivamente tienen que estar representados en el Congreso. Tenemos problemáticas diferentes, tenemos realidades diferentes, tenemos situaciones distintas que tienen que ser abordadas desde el Congreso. Y en esta reforma política ya es momento de empezar a hablar de cuota LGTBI. Las personas LGTBI tienen que estar representadas en su parlamento. El parlamento finalmente representa diferentes sectores y es importante que además. Y uno dice, oye, pero ¿por qué cuota? ¿Por qué cuota? Porque vivimos en una sociedad en la que no, constantemente nos dicen no estamos preparados, y ante esta suerte de cambio que no va a darse probablemente si es que desde el Estado promovemos esos derechos. Y además exigimos que se cumplan. Y eso es a través de cuotas partidarias en las que los partidos tienen que tener la obligación de fomentar la participación política de personas vinculadas a los pueblos indígenas, pero también personas vinculadas a la comunidad LGTBI. Y eso sería para incorporarlo todavía a la reforma política de cara al 2021. Sí, es una Interesante. lucha, pero que creo que de la mano con la población LGTBI se puede lograr. Otra cosa que te quería preguntar, ya en un terreno más personal, en cuanto a tu experiencia como mujer lesbiana, ¿qué dificultades has tenido para participar en política desde ese lugar? Uy, varias, varias, y no solamente en política, en temas profesionales también, ¿no? Desde comentarios altamente agresivos. Yo
algo que agradezco mucho es que nunca tuve una mamá que me diga, ponte un vestido. Si tú te sentías cómoda poniéndote un pantalón, unas zapatillas, un polo y una blusa encima, como estoy ahora, que es como me he vestido desde muy pequeña, es la formación de tu identidad, finalmente. Pero me han intentado bajar en más de una oportunidad diciéndome Gabriel en vez de Gabriela. Me han intentado, o sea, y pongo entre comillas dañar, porque yo refuerzo mucho el tema de tengo una madre que me dijo hace poco, antes de entrar a una entrevista con un fundamentalista, oye, si pudiste conmigo 35 años de tu vida, puedes con cualquier cosa. Y a mí no me afectan estos ataques, pero sí me hacen pensar que definitivamente las cosas tienen que cambiar. En el tema laboral también, ¿no? En el tema laboral ha sido quizá más notorio de no participar de algunas reuniones, estoy hablando de mi época en el Ejecutivo, o la mirada, las preguntas, el susurro de, oye, ¿qué es? ¿Es lesbiana? ¿Es bisexual? El ataque, entre comillas, de qué es lo que eres, te sigue mostrando un país que vive de estereotipos, ¿no? Que vive de paradigmas. O sea, no importa qué es lo que soy, importa el resultado que te estoy dando. Y el resultado que te estoy dando es, no sé, pues 300 informes de supervisión saneados. Eso es lo que importa. Y eso es algo que me hace, y ahí quiero vincularlo con el Frente Amplio, porque el otro día me dijeron, el país no está preparado para esto. Ah, bueno, el Frente Amplio estuvo preparado para presentar a una candidata LGTBI en sus listas. Y otras agrupaciones de izquierda también, ¿no? O sea, Juntos por el Perú con Gaela, y ahí yo sí digo, no hay que ser mezquinos, hay que señalar que hay fuerzas políticas que sí están preparadas para dar ese cambio. En política he escuchado de todo, incluso en el pleno, ¿no? O sea, yo he trabajado como asesora parlamentaria y en el pleno un comentario de además alguien que está postulando ahora por otro partido político, decir, ¿y esta qué es? ¿No? ¿Es hombre o es mujer? Y mofarse. Y simplemente volteé y me reí y le dije, tranquilo, ¿no? O sea, no te. Se sienten amenazados, Sí, ¿no? es una cosa de voltear y decirle, opa, en fin, no voy a repetir qué fue lo que le dije, pero me reí, ¿no? Era una cosa de troleo total. Pero sí, es el día a día, pero yo también creo que ahí yo sigo siendo, como muchas personas LGTBI, privilegiados y privilegiadas, frente a un grupo de personas muy alto que siguen siendo vulnerados y que siguen siendo asesinados por ser quienes son, ¿no? Hemos hablado de cuota LGBT y de mayor participación, digamos, de diversas de diversos segmentos de la sociedad en la política. ¿Por qué esto traería un beneficio para la política, esta incorporación, digamos, por la vía de cuotas de diferentes sectores de la sociedad? ¿Qué beneficio le trae esto a la política del país? Porque permite no mantener invisibilizados a una población que además tiene mucho que decir sobre su propia problemática. Y ahí sí es importante no hacer el trabajo de gabinete, sino el trabajo de campo. Yo lo digo desde esa perspectiva. No es lo mismo una persona que ha sufrido violencia por ser lesbiana o por ser trans o por ser LGTBI, que alguien que no lo ha vivido. No es lo mismo la atención de la política pública y la construcción de esa política pública y fiscalización de esa política pública desde sus propios actores. Es muy importante. Hay un libro bien interesante de GIZ, yo he trabajado mucho con pueblos indígenas, que se llama ¿Por quién hablan cuando hablan?
y se refiere a los asesores y asesoras que van a las comunidades campesinas, nativas, pueblos indígenas y terminan haciendo ellos los informes y terminan ellos reuniéndose con las altas autoridades o altos funcionarios. Ya, pero es ese poblador el que realmente sabe qué es lo que tiene, qué es lo que sucede, cuál es su problemática. Somos un país diverso, diverso culturalmente, pero también en temas sexuales, y ahí tenemos que ampliar esa representación. Me venías diciendo que como parte de los ejes de trabajo, para ti un eje importante también tiene que ver con medio ambiente. Sí. ¿Nos podrías contar sobre eso un poquito? Cuando yo, cuando salgo de la universidad, me dedico a temas de derechos humanos y ya un poco en el trayecto me voy abriendo más para el derecho ambiental, me especialicé en derecho ambiental. Y debo confesar que estaba en mi zona de confort siendo técnica, en el sentido de, oye, ya solucionabas un problema, otro. Hasta que me invitan a participar de la Comisión de Pueblos. Y en la Comisión de Pueblos, como asesora, tuvimos un paquete normativo, ¿no?, que era para este periodo hasta el 2021. Ley marco sobre cambio climático, ley de reducción de plásticos, pero quedaron en el tintero el hacer otras dos normas, que era la ley de ciudades sostenibles y la ley de nueva minería con enfoque ambiental. La ley de ciudades sostenibles tiene que ver con generar ciudades para vivir, aire limpio, transporte ordenado, acceso a agua y aseguramiento al agua. Muchas veces las ciudades tienen agua de forma continua, pero no lo tienen, no todos los sectores en la ciudad, no todos los sectores en zona urbana lo tienen. Y eso también es justicia hídrica. Pero si nosotros no lo tenemos en zona urbana, la zona rural que abastece la zona urbana menos la tiene. Tenemos que asegurar ese recurso para poblaciones rurales aledañas. Y por otro lado, empezar a hablar de desplazados ambientales. Estamos en un escenario de cambio climático, somos el tercer país más vulnerable ante el cambio climático y hemos hablado ya de desplazados de violencia política entre los 80 y los 2000. Hablemos ahora de desplazados ambientales, no son migrantes ambientales. El término internacionalmente hablando es desplazados ambientales, que tienen además un nivel de protección mayor. Esa es la ley de ciudades sostenibles, que además tiene que tener un enfoque de interculturalidad justamente por este desplazamiento. Y la ley general de minería nace a raíz de que el Ejecutivo propone cambios en la ley general de minería. La ley general de minería nace en 1992, el Frente Amplio nace siendo un partido además ambientalista, ecologista, y que ha trabajado mucho con poblaciones afectadas por actividad minera. Y lo que estamos planteando es una nueva ley de minería que obviamente tiene que darse definitivamente, porque la del 92 no había ni código ambiental, no había ni institucionalidad ambiental. Y en este nuevo enfoque es justamente prevalecer esa institucionalidad, hacer una minería responsable, pero también tener el ordenamiento territorial. ¿Dónde se puede hacer minería? ¿Dónde no se puede hacer minería? Y bueno, y el otro eje es lucha anticorrupción. Sí, sobre el tema de corrupción hablamos un poquito, ¿no? Y ahora, como se nos está acabando el tiempo, no quería dejar de preguntarte un poco cómo estás mirando esta contraofensiva conservadora, fundamentalista, ¿no?, que cuestiona el enfoque de género, que cuestiona la existencia de las personas LGBT. ¿Cómo estás mirando eso y qué chances ves de que ese tipo de proyecto político entre a este parlamento? Yo siempre digo que nuestra sociedad va mucho más allá de lo que avanza su propio Estado. Y es cierto que hay discursos conservadores, pero también es cierto que no podemos legislar para los discursos conservadores o para los que no están preparados. Hay una ciudadanía que pide reconocimiento de derechos. El trabajo en un parlamento es consensuar, dialogar. Nosotros no apostamos por unión civil, apostamos por matrimonio igualitario.
Y ahí yo lo que sí considero desde mi propia experiencia es que no solamente congresistas tienen que ir solos en esto, sino de la mano con las comunidades, con la comunidad LGTBI, con la ciudadanía que busca este cambio. Es un cambio de paradigmas, es un cambio en el cual vamos a tener dos ejes de trabajo en el Congreso, pero también en las calles, como se han venido conquistando muchos derechos. Bueno, Gabriela, para terminar la entrevista, te quería dejar el espacio por si tienes algún mensaje final para quienes nos ven. Sí, gracias porque yo estoy aprovechando los mensajes finales para pedir algo muy importante. Yo voy con el número 6 del Frente Amplio, sin embargo, este 26 de enero ustedes tienen más de una lista congresal y tienen más de un candidato o candidata. Infórmense, busquen, no solamente miren al candidato o candidata, miren también cuál es el partido, quiénes nos llevaron a esta crisis y decidan, porque en la mano de ustedes, en el voto de ustedes, están dos cosas. Nuestra voz de indignación, pero también está el poder cambiar las cosas en el país. Lo más importante es ir a votar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriela, por tu participación en el programa y por poner tu voz en estas elecciones. Y con ustedes, hasta la próxima edición de Hable con Ellas.